السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Queridos hermanos en el Islam, las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paz y bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala sean sobre su nombre profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم. Hermanos, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con ustedes. Yo soy Israfil Mercado Ogono. Queridos hermanos en el Islam, yo vengo en este momento para llamar la atención a nuestra comunidad. ¿Quién ha dicho que los musulmanes no pueden ayudar a los demás musulmanes? ¿Quién ha dicho que un musulmán con posibilidad no puede ayudar a los demás musulmanes? Hemos visto como confesiones que no son islámicas, como ofrecen ayuda a sus fieles, a sus seguidores. Estamos en un periodo de crisis, una crisis que azota al mundo internacional, que azota pueblos, que azota etnias, que azota etnias. Queridos hermanos, ¿quién ha dicho que un musulmán no puede ayudar a otro musulmán? Recordemos las enseñanzas de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: al muslimo ajo muslim. El musulmán es el hermano del musulmán. El musulmán no debe ver a su hermano musulmán en dificultad sin estrecharle la mano. Queridos hermanos, recordémonos las palabras de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice: un creyente no es el que pasa la noche sabiendo que su hermano musulmán duerme con hambre, él teniendo la necesidad de esbarcar. Queridos hermanos, los católicos han ofrecido ayuda, los protestantes, asociaciones que ofrecen ayuda a los suyos, pero pese a todo, somos una comunidad tan grande. La comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la última comunidad, no somos capaces de mantenernos nosotros mismos. Siendo que Allah subhanahu wa ta'ala ha favorecido y ha facilitado medios económicos a muchos de los que pertenecen a nuestra comunidad. ¿Cómo es que esta comunidad podrá avanzar? ¿Cómo es que esta comunidad podrá superar estos retos de los cuales estamos enfrentándonos? Queridos hermanos, hemos visto en la prensa, en los medios informativos, cómo estas ayudas son diarias y siguen siendo diarias cada vez más. Solo se enseñó y se publicó una vez cómo una asociación islámica iba a donar agua a los pacientes, a los ingresados en cuarentena. ¿Y por qué no se ha hecho para los musulmanes? ¿Y por qué no se hace para los musulmanes? ¿Por qué se olvida? ¿Por qué olvidas a tu hermano? ¿Por qué olvidáis a vuestros hermanos en estos momentos de dificultad? Siendo que son los momentos que tenemos que estar orgullosos, que tenemos líderes que están por encima de nosotros. ¿Por qué en estos momentos tan difíciles no percibimos la ayuda de nuestros líderes? No percibimos la presencia física moral de nuestros líderes para con estos momentos de dificultad. ¿Quién ha dicho que los musulmanes no ayudan a los demás musulmanes? La única otra ayuda que se volvió a publicar en los medios informativos es la que hizo la hermana Khadija a las mujeres musulmanas en Bata, en la mezquita de Bisa. En Malabo lo hemos visto, en Bata lo hemos visto tanto. ¿Por qué penalizáis a vuestros hermanos en estos momentos difíciles?